Día 2 de septiembre comienzan las fiestas de Fontellas. 5 días por delante para disfrutar de la fiesta del Jolgorio en honor a la Virgen del Rosario. Vamos a verlo. ¿Cómo van a ir las fiestas con ella? A otro ritmo, supongo, ¿no? A otro ritmo, sí. El primer año, o sea que de otra manera. Pero contenta, ¿no? Sí, muy contenta. Lo que se hace en las fiestas ya con nuestras edades. Pues cuidar de los hijos, ir a todo, cenar con la peña, todo. Estamos con Ana Mari, lanzadora del cohete de Fontellas. ¿Cómo te sientes? Muy nerviosa, pensaba que no iba a estar tan nerviosa. Con muchos nervios, mucha emoción, pero muy a gusto. ¿Qué has sentido cuando se aproximaban las 12 de la mañana y tenías que salir al balcón y ver a tu pueblo ahí? Pues es que es una mezcla que, como bien dice todo el mundo que tira el cohete, es que no se puede describir, porque es una mezcla de emoción, de nervios, muy bien, de felicidad. Cuando se te comunicó que ibas a ser tú la lanzadora del cohete, ¿qué pensaste? ¿Por qué soy la elegida yo? ¿Por qué? Pues la verdad es que, como no me lo esperaba en el momento que me lo dijo, la verdad es que no lo tenía en mente. Dices, yo voy a ser la responsable de hacer todo esto, de empezar estas fiestas. Pero bueno, agradecida, muy agradecida. Andrés, alcalde de Fontellas, felices fiestas en primer lugar. Muchas gracias. ¿Cómo vas a vivir las fiestas? Bueno, a tope. El año pasado no pude disfrutarlas por circunstancias personales y particulares, y este año pienso aprovechar las del año pasado y las de este. Llevamos poquitos minutos de fiestas, pero ¿cómo ves el ambiente ya en las calles? Pues bueno, ya lo ves tú, ¿eh? Está la gente que hay con unas ganas de fiesta que está para ver. Barullo, ¿qué vais a hacer estas fiestas, la Peña del Barullo? Pasárnoslo bien. ¡Ver las cacas! ¡Jugar! Las hemos empezado con ganas y bien. ¿Qué habéis preparado para fiestas? ¿Qué habéis preparado? De todo, luego con la peña tenemos de todo para beber y a pasarlo bien. Os invitamos a todas las fiestas, a lo que queráis. ¿Pero qué nos vais a dar especial? A ver, vamos a algo especial. A capote, lo que queráis. A capote, ¿y quién lo prepara? ¿Tú? Todos. ¡Ay, no, Fontellas! ¿Eso? Esto es lo típico que ha querido decir todo el mundo en la vida, pero New York. ¿Quién conoce New York? Aquí lo que se conoce es Fontellas. Empezaba fuerte, fuerte, en verdad. Ya no sé hasta dónde voy a llegar, pero ha empezado fuerte, fuerte. Tú eres de Fontellas, ¿no? ¿Cómo que no? Como que soy de Cádiz, de Jerez de la Frontera, vamos. ¿Qué hace un gaditano en fiestas de Fontellas? Pues aquí estoy viviendo y lo típico. Empecé a salir, conocí una chica de aquí y aquí me he quedado. ¿Y algún acto, alguna cosa que te guste más de las fiestas de tu pueblo? Los toros por la noche. Son unas pocas fiestas que tendrán el viernes y el sábado, que invita a todo el mundo. ¿Por qué vas mojada? Porque me han cara ventírica. ¿Te has portado mal? ¿Qué les has hecho tú a ellas? Mojarles. Pero un buen poco, sí. Que venís habitualmente. Cuéntame, Loki. A darle.
vais a hacer estas fiestas? ¿Algo que os guste más, que os guste...? ¡Las más guapas del pueblo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué vergonzosas estas mujeres! ¡No vamos a fregar! Comer y rezar. ¿Me vais a dar de comer, de beber y de cenar? De todo. ¿Nos apuntamos, Aymar? Pues aquí estamos hasta el día, hasta el domingo estamos hasta con vosotros. Hasta el domingo de pobre Emi. Cuando agosto estaba llegando a su fin y parecía que las fiestas de los pueblos se acababan, resulta que veníamos a Berriozar y nos encontramos con esto. Chistorrada popular en el Choco el Cartea. Y claro, pues ante una cosa así, nosotros no nos hemos podido resistir y hemos venido a probar a ver qué tal estaba la chistorra. Así que estén atentos porque esta es la chistorrada popular más buena de todo Berriozar. Y entre tanta chistorra estamos con el que más se le ocurra de toda la tarde, que es Pepe, el cocinero. ¿Qué tal? Bien, aquí pasando calor. ¿Cuántos kilos de chistorra te va a tocar cocinar hoy? Unos 30. ¿Ya va a quedar algo para ti o se lo van a comer todo allí fuera? Sí, sí, no, apartamos aquí. Lo bueno lo apartamos para aquí. ¿Qué tal si lleva eso de estar repartiendo chistorra sin poder comer? Tú tranquilo, ya comeremos. ¿Habéis apartado para vosotros o no? Hombre, no, te parecerá. ¿Ya va a haber chistorra para todos? Sí, sí, joder, que hay chistorra para todos, para muchos. Cuéntanos qué tal están yendo las fiestas. No, cuéntanos qué tal está la chistorra. Pues todavía no la he probado. ¿La pruebo? A ver, Un 10. Un 10, un 9,5. ¿Va ganeando? Vale, ni para ti ni para mí, un 9,75, hombre. Venga, va, 9,75. Vale, 9,75. ¿Habéis probado la chistorra? Sí. ¿Qué tal está? Rica. Sí. ¿Cuántas veces habéis repetido? Pero decidlo en bajo para que nadie se entere. Yo dos. Yo tres. Yo también. Esta es la tercera. ¿La tercera? ¿Ya vais a dejar chistorra para la gente? ¿O toda para vosotros? No. ¿No? ¿Para mí? ¿Las vaquillas habéis corrido o no? No. Ah. Las barracas os gustarán, ¿no? Sí. Lo que más, además. Sí. Nadie me ha dicho eso. Las barracas, todo. Mira las barracas. Toda la tarde nadie me ha dicho eso. No. A la gente no le gustan las barracas, no sé qué pasa. No, a mí sí, sí. ¿En cuántas te vas a montar? ¿En todas? Sí. ¿Y no te da miedo ni nada? ¿Eres muy valiente? Sí. ¿Sí? Voy a correr yo solo el torito de fuego. ¿Tú solo? Oye, pues ten mucho cuidado, ¿eh? Que tengas mucha suerte. Vale. Bueno, y seguimos con más gente que está aquí en la chistorrada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Racha León. Cuéntanos qué tal está la chistorra. Bueno, la chistorra, pues como todo lo de las fiestas, está de maravilla. Está muy bien y hay que agradecerles a la sociedad pues que hagan actos de este tipo para que cualquiera que, ahora que han acabado las vacas, pase por aquí y se pueda comer un vino y una chistorra. Mucha chistorra te veo, Sí, joder, tengo un hambre de la hostia. Después de correr con las vaquitas, pues un hambre de copón. ¿Has comido en casa o has venido sin comer para poder aprovechar esta tarde? He comido, pero pronto, muy pronto. ¿La chistorra qué tal? Estaba exquisita, chico. Me he comido como 5 pedazos. Ponle una nota. No sé. Me parece que voy a ir a por más. A ver, prueba. Come un bocadico. Yo le pondría un 9. A ver. A mí un 10. Pero piénsalo, Un 9 y medio. ¿Seguro? Yo le daría de nota un 9,99. A ver, prueba otra vez. 9,99. Hemos subido. Sí. Está buena, entonces. Cuéntame qué tal las vacas, que yo me lo he perdido por estar aquí comiendo chistorra. Las vacas después de 33 años, lo mejor. Por la calle, lo mejor. Que es lo que tenía que haber hecho hace 33 años. Ni chistorra ni nada, ¿no? La chistorra, estamos hinchados de comer. O sea que las vacas, lo mejor. Pero habrá que coger fuerza después de comer, después de correr. Estamos desde las 8 de la mañana comiendo, todo el día comiendo y de juerga. O sea que muy bien. El pincho ya lo hemos echado. Nos falta el vaso de vino todavía, pero el pincho ya lo hemos echado.
¿Qué tal? ¿Mucha gente veis por aquí que se está acercando? Sí, ¿no? Estamos esperando a ver si nos trae un poco más de pan para sacar un poco más. Pues como ven, de la chistorra no ha quedado prácticamente nada, porque en Berriozar, además de pasarlo bien, pues también son de buen comer, que está muy bien. Y después de la chistorrada, pues lo que hay que hacer es tomar un poquito de naranjada y seguir de fiesta, que para eso estamos aquí de fiestas en Berriozar. En Noain, como en tantas localidades de Navarra, los encargados de amenizar las mañanas de fiesta son la comparsa de gigantes. Bueno, ¿cómo se viven las fiestas llevando a los gigantes aquí animando por la mañana? Pues con esta que está un poco cansados, pero bueno, bien, se lleva bien. Yo este año 6 años voy a hacer en esta comparsa. Ya eres uno de los expertos, ¿no? Sí, sí. Y cuando tienes que salir por la mañana con uno de estos a los hombros, ¿que por la noche hay que cuidarse o no? Hombre, si no, difícil un poco para bailarlo después. Nosotros tenemos unos cuantos críos en la comparsa, que están ya un poco ya a ver si los podemos consolidar, porque antes más hicimos concentración de chiquis, entonces queremos para ver si el año que viene podemos repetir y queremos a ver si se nos pueden un poco todos los críos que se nos han apuntado este año, mantenerlos por lo menos hasta que hace la concentración del año que viene. Yo creo que bien, más que todo aquí lo único que te hace falta es un poco de ilusión y luego lo demás se lleva bastante bien. Pues que es una buena forma de pasar la mañana. Fuerza que maña, porque llevo desde los 3 años metida y no he faltado, yo creo que ningún año, a nada. Y es raro ver chicas llevando gigantes. Sí, sí, es muy raro, muy raro. Empieza septiembre y las fiestas siguen. Esta vez nos hemos venido a Obanos para ver qué ambiente se respira. Y qué mejor que una buena novillada para verlo desde dentro y fuera de la barrera. Muy bien, de primera. ¿Y este año qué mejor que otros o peor?
Para mí peor, mejor, para la gente joven mejor. Así. Sí, hombre. ¿Y para ver las vaquillas o los novillos aquí o abajo? Aquí, aquí. Aquí, aquí no tenemos miedo que nos van a coger. Aunque de mozo ya bajaría. Hombre, sí. Un buen salto por ahí. Y más valor que esto supongo que le echarías. Sí, más, hombre. Más que esto no, más que esto no se puede ya. Sí. Les veo yo un poco paradillos, ¿eh? Sí. No, hombre, ya está bien, ya. Según las vacas que sean. ¿Cómo te llamas? María. ¿Y qué, las primeras fiestas o ya llevas unas cuantas aquí? No, ya llevo unas cuantas. ¿Y cómo las ves? ¿Qué es lo que más te gusta? Las vacas. ¿Las vacas? Sí. ¿Y ya te dejan tus padres o así bajar abajo o todavía no? No. ¿No? No. ¿Y, pero tú quieres o no quieres? O... Yo sí quiero. Te echarías más valor, ¿no?, que esta gente, ¿no? Sí. Ahí a correr. O sea, que de mayor de torera te vemos ahí en San Fermín, en el cartel. Bueno. ¿O te lo piensas? No me lo pienso. Bien, bien, hoy un día un poco complicado, pero bien. Sí, bien. Sí, bien, bien. ¿La pillada o esto un poco pobre o qué? Un poco pobre. Estas vacas de Pagola nos han salido un poco malas. A la gente que veo que le falta valor o no sé. No, los recortadores buenos. Este es el mejor recortador del pueblo, sí. Pero las vacas un poco chungas. Ah, sí. Creo que están hablando que no te animas un poco a salir. No, si con este cuerpo, mírame bien. Para hacer ejercicio. Sí, No. ¿Qué hacen aquí sentadas, sino viendo aquí el espectáculo? Descansando, ¿verdad? Descansando. Bueno, todavía se las ve jóvenes, ¿no?, para disfrutar de las fiestas. Pero como parecemos Navarra en fiestas, que vamos por todos los pueblos, pues mira. Cada día de descanso. Que los motos aquí también tampoco no están de mal ver, ¿no? No he hecho mucho caso, ¿eh? He venido, me he sentado, luego he echado un vistazo por ahí. A ver si está, me imagino que como en todos los sitios, habrá para todo. La calidad, ¿no? Hombre, en Navarra siempre. ¿Cómo vive la gente de aquí las fiestas? Pues todo lo mejor que puede. ¿Desde el ámbito médico mucha embriaguez o no? Mira, el que bebe, bebe. Y el que no, pues se queda sin beber. Pero sí, bueno, no vamos a controlar aquí todo, vaya. Pero bueno. O sea, que usted permite que se den alguna fiesta, ¿no?, en estas fiestas. ¿Yo permitir? Allá cada cual lo que hace y cómo lo hace. Y lo mismo que los que están ahí adentro. Aquí estamos por si acaso, ¿vale? Sí, ¿no? Pero el que se mete, hay apenas, ¿vale? Pero usted disfruta también, ¿no?, como ciudadano y como médico. Yo, mira, procuro pasarlo lo mejor que puedo, ¿vale? Sin más, ¿eh? Pero ahí eso lleva mucho, ¿eh? Ambigüedad. Vale, mucho por detrás, ¿vale? Veo que vendiendo ya, ¿no? No parar. No hay que parar, ya sabes, en verano hay que aprovechar. ¿O que vas de fiesta en fiesta o eres de aquí? Sí, somos de Navarra y nos recorremos todos los pueblos de fiestas. Sí. ¿Y cómo ves las de Obanos de aquí? Son muy animadas y acude bastante gente. Bastante visitadas son, sí. Porque tienen prestigio ya dentro de tu área. Son muy conocidas, sí. La gente para ver el espectáculo, ¿qué pide más? ¿Pipas, helados, bolsas? Pues hoy es un día especial para las pipas, porque no hace mucho calor y se demanda más frutos secos y patatas fritas y todo eso. Cuando hace calor, pues helados y bebidas. ¿Cómo luego al cerrar el chiringuito daréis una vuelta, veréis el ambiente, la verbena o...? Pues sí, hay que alternar un poco también. De las fiestas? Pues a la noche, cuando bailamos. O sea, ¿os gusta la verbena? Supongo que la jota, ¿o tiráis más la pachanga, Bisbal, cosas de estas? Bisbal y todo eso. ¿Bisbal? ¿Qué tal? De todo. ¿Y luego sacarán mozos a bailar o qué? Sí, a veces. Sí. ¿Tendréis alguno fichado ya para esta noche? No. ¡Viva Obanos! Obanos es mejor, las fiestas. Como veis, aquí se respira un ambiente inmejorable. Si lo que os gustan son las novilladas, o beber un buen vino, o una buena verbena, este es vuestro sitio.